¿Qué tranza, habitantes del yermo? Espero que estén muy bien. En este caso les traigo un nuevo video y es un video sobre 5 lugares escalofriantes y tétricos en Dead Island. En el puesto número 5 tendremos esta habitación del hotel, la cual, bueno, pues se encontrará en el prólogo del juego. Y bueno, esta habitación como tal no es que esté muy oculta, pero al entrar pues notaremos pues una escena bastante pues sádica, ¿no? Bastante interesante. Debido a que si ponemos atención nos daremos cuenta que serán los dos personajes del tráiler de Dead Island. Por lo que me pareció uno de los escenarios más tétricos y más interesantes de Dead Island. Aunque se queda con el quinto puesto debido a que no es muy difícil de encontrar. En el puesto número 4 tendremos esta especie de pantano, el cual se ubica cerca de la residencia de los nativos en el mapa de laboratorio, ¿no? Por lo que tendremos que haber avanzado bastante en el juego. Y bueno, como tal, este pantano tiene una atmósfera bastante interesante, bastante tétrica, bien lograda, la verdad. Y pues, como tal, no tiene un trasfondo tan oscuro, pero hay una gran cantidad de enemigos, sobre todo ahogados y enemigos comunes. Por lo que si buscas aniquilar enemigos es una zona bastante buena. El problema es que pudieron haber creado un trasfondo más tétrico, más interesante. Pero bueno, se queda en el cuarto puesto más que nada porque es una zona bastante oculta y puedes encontrar armas bastante buenas debido a que hay un par de cajas nivel 3 por aquí. Y bueno, pues puesto número 4. En el puesto número 3 tendremos esta zona de cuarentena, la cual se ubica en la ciudad de Moresby, aquí en el mapa, como les muestro a continuación. Y bueno, al llegar tendremos que subir una especie de barrera, y al entrar habrá una especie de tienda de primeros auxilios, y podremos pasar a través de unas tablas. Lo que me gusta de esta zona es que, pues bueno, es como que el lugar donde se inició el brote de zombies, lo cual me da una vibra bastante interesante y bastante tétrica. Además de que esos callejones oscuros resaltan bastante bien con el tono de Tesla. Y también pues el hecho de que esté lloviendo o de que haya un clima en esta parte del mapa genera una vibra bastante tétrica, la cual me gusta bastante. Por lo que pues se queda con la tercera posición porque supieron ambientarla bastante bien. Además de que habrá un par de zombies por ahí. En el puesto número 2 tendremos una de estas cabañas que se ubica a las afueras del centro turístico, pues digamos que un poco más alejada del hotel, que será una bungalow, creo que así se llama en el mapa. De todas maneras les dejé el mapa en pantalla por si quieren ir a visitarlo. Y bueno, como tal esta cabaña tiene una atmósfera bastante tétrica, bastante, pues, bastante sanguinaria, y al llegar podremos encontrar una escena bastante interesante. Debido a que encontraremos una zombie que estaba haciendo cosas malas, ¿no? Con otro zombie que estará por ahí, que tendremos que eliminar para que no nos moleste. Y como dato curioso, cabe destacar que se puede buguear el juego y cuando salgas, o bueno, cuando te acerques, la zombie se parará de la cama y se quedará bugueada. Desconozco si es un bug o si lo hicieron a propósito, pero se ve bastante perturbador. Y en el puesto número 1 tendremos esta especie de cabaña, la cual se ubica en la selva. Y para llegar pues estará bastante cerca del campamento del viaducto o algo así dice. Y al llegar encontraremos a un enemigo llamado Jason que estará peleando contra unos zombies. Y adentro de su cabaña pues habrá un ambiente bastante perturbador y tétrico, como un poco satánico incluso. Pero podremos encontrar esta arma única, la cual será la motosierra. Aunque algo bastante curioso es que el enemigo que se conoce como Jason, que estará en la parte de abajo, o bueno, normalmente estará en la parte de abajo debido a que se caerá, será bastante poderoso, por lo que tengan cuidado. Y bueno, si el video les gustó no olviden dejar su like y suscribirse que nos apoyaría muchísimo. Además de que si se les ocurre tema para otro video, comenten. Sin más que decir, hasta luego.